continuem aquí a navegant per En Construcció. Ja sabeu que cada dimarts connectem via videoconferència a un lloc de Catalunya. Per aquella zona de gent rica. Però és que avui anem a un altre lloc de gent més rica encara. O sigui, la gent rica d'aquells pobles de Segur de Calafell se'n van a passar un cap de setmana qualsevol a les Canàries. I qui està a les Canàries? Doncs allà el veieu, a Dani Esquerra. Bon dia, Dani. Hola, bon dia. ¿Qué tal? ¿Me veis bien? Sí. ¿Me veis bien? Te vemos perfecto. Antes te veíamos mejor. Sí, pero estoy más a gusto aquí. Vale, vale. Sí. Estoy en el hall. ¿En el hall de dónde? ¿En el hall de dónde? Porque la gente no sabe. ¿Dónde? Ah, claro, estoy en el hall de un hotel aquí en Lanzarote. Estás en Lanzarote. Y estoy solo. Claro, porque ahora allí... Y me da vergüenza. Me da vergüenza. Son las 7 y media ya. Me da vergüenza. Sí, 7 y media, sí. Escolta, et dona vergonya, però si tu fas coses... Estàs solo. Sí, però si tu al YouTube i coses així fas un munt de coses que t'haurien de donar vergonya i ara et fa vergonya parlar aquí amb mi o què? No, hablar contigo no me da vergüenza. Es que está el recepcionista mirando todo el rato. Enséñame la recepcionista. Enséñala a la recepcionista. No, espera. Dile que estás grabando un programa para la radio, que no pasa res. Sí, ¿no? Dile, estás grabando un programa para la radio y yo la saludaré. Mira, hola, señora. Es Mujaya. Sí, hola, Mujaya. Mujaya. No, está aquí. Ahora tiene que atender a alguien, ¿ves? Ah, muy bien. Ei, ara tiene que atender. No és per res, però pareix un aeroport, no? Pareix l'embarque de l'aeroport, això. Sí, és un hall. Mira, ara te lo digo. Vinga, va. Pero le voy a decir que salude. És molt ràdio. Hola. Es que estoy haciendo una entrevista con la radio, por la radio. Hola, ¿qué tal? Me está diciendo que salude al... No le hace mucha gracia, me parece. No le hace mucha gracia. No porta mascareta, tampoc no el reconeixem, no? No, sí. Ara, avui no te van a limpiar les sàbanes, en l'hotel. Avui no te limpiaran els llençols a l'hotel, Cada dia, Ja, però... ¿Por qué no? Perquè ara has fet rabiar el recepcionista. Ah, sí, por eso sí. Ara t'escopinyaran el teu cafè d'espuma. Sí, no? O el cafè aquí... Què? Horrible, Sí. Horrible el café aquí en el hotel. Perquè, sí, horrible. Perquè ara són les... Fora d'aquí normal, però aquí horrible. Perquè són les 7 i mitja ara allí. Bueno, és una hora menys. És una hora menys allí on estàs tu ara. Sí. 7 i mitja no, he dit 7 i mitja, però no són les 7 i mitja, claro, perquè ara és una altra hora. Exacto, és una hora menys. Aquí és una hora menys. Vas amb retras allí a... Sí. Perfecte. Perfecte. I tens un... Hola, quin sofà més xulo, no? Teniu allí? Sí, has visto? Ostres... Se me están ocurriendo muchas cosas. Está bien el hotel, está bien. Bueno. Es mejor el... Vamos a salir fuera. Sí, anem a sortir fuera. Me sentiré más a gusto. Va, estem fent un programa de ràdio i encara no tenim contingut. És molt fort perquè, a més, Dani ens està ensenyant coses d'un hotel de Canàries, però això és ràdio. Mira, quina carretera. Com són les carreteres, en Lanzarote? No, i los volcanes, mira los volcanes. Ah, però aquí no es veu res de La Palma, no? Si es veu fumet o algo d'allà de La Palma. No, pero estamos en Lanzarote, que es la isla más volcánica de todas las Canarias. Ja, però que no es veu de lluny, no es pot veure a llunyania algo de La Palma. Bueno, ja s'ha apagat el volcà. Esto es como decir que estás en Girona y decir, ay, ¿se ve allí el delta de l'Ebro desde aquí o qué? Bueno, depèn com ho miris, si està despejat se pot veure, Desde Girona? Bueno, no ho he comprovat, però jo sí. Hombre, yo sé que el delta es bonito, pero eso no quiere decir que sea gigantesco. Vale, i ara estàs caminant perquè al costat de la platja no esteu, no? No, estamos, bueno, a 5 minutos de la playa, pero no, el hotel, cogí un hotel que era calidad-precio, estaba bien y ya está. Molt bé, sí, perquè tu saps buscar molt bé. Pues aquí estamos, tú. Molt bé. Aquí estamos. Mira, el terra és negre perquè és terra volcànic. Mira. Terra volcànic. Has vist? Sí. Que està frío, no? A ver. Has tocat? Sí. Digo, a ver si se me van a quemar las suelas de los zapatos. No, perquè potser està calent, no? Ja ha anat al Teide.
El Teide está en Tenerife, ¿eh? Ay. Ai, quina incultura més gran estic tenint, eh? I saps lo fotut de tot? Que jo he anat allà, saps? No. Sí, pues no sé si és qüestió de cultura o de memòria. Vale. Per què s'es... Bueno, clar, no vull que em responguis per què has escollit les Illes Canàries, perquè no... Però què tal les vacances? Muy bien, hemos venido los cuatro, mis hijos y Maika, y ayer llegamos, o sea, llegamos antes de ayer, ayer primer día, día nublado con calima. La calima es la arena del desierto del Sáhara, sí, que se acerca a las Islas Canarias y se pone todo nublado, no ves a 2 metros. Ah, nos veo. ¿Sabes? Y encima es arena súper fina y se pone todo marrón, todos los coches marrones y tal. Ah. Y fue un día muy, muy bueno. Nos adaptamos a la situación y no estuvo mal, ¿eh? Quiero decir que ahí por donde íbamos tampoco era tan molesto. Molt bé, pero luego lo veías en el coche, estaban todos los coches marrones, el suelo marrón. Fa ràbia, això, ¿eh? Els que es dediquen a llimpiar coches aquí se forren, ¿eh? Amb la calima, ¿no? Pues no creo, porque como ya ha llovido ha quedado todo limpio. Ah, vale. Después no queda brutet. Vale. Sí. Vale. Y hoy iremos al parque de Timanfaya. Ay, espera, que estás grabando. No. Sí. Iremos al parque de Timanfaya. Uy, ¿qué ha pasado? Ahora me has acabado de poner la pantalla negra. Ahora está aquí. El parque Timanfaya es un parque nacional volcánico que es bueno, es espectacular. Es como, yo es que he estado ya 2 veces aquí. Ajá. Es como un parque lunar. Ajá. Como, digamos, la versión positiva del infierno. Es precioso. ¿Por qué la parte positiva del infierno? ¿Por qué? Pues tú imagínate, el infierno tiene que ser todo caliente, todo fuego, todo volcanes, todo. Sí. Pues imagínate en el momento que todo se seca y es como que se hace una instantánea, ¿no? Una instantánea, una captura de pantalla y queda todo así congelado. Sí. Pues ves así como la lava sale de los volcanes, de los cráteres, pero está paralizada, está seca, se ha formado la roca, Sí. Y bueno, los paisajes son preciosos. Hi ha molta... De colores rojizos, negros. ¿Hi ha molta gent allí a Lanzarote? Hay mucho europeo de Francia, de Alemania, mucho alemán, mucho francés, estoy viendo. O sea, que arriba de un y dos, que hi ha faena allí. Sí, claro, aquí siempre hay turismo. Es que estamos a 19... Ahora son las 7... Es temprano. Es temprano. es temprano. Una hora, y tenéis una hora menos. Tenéis una hora menos. Sí, y estamos a 20 grados. Y de 19, 20 grados. Clar, y aquí, a primera hora del matí teníem 3. Sí, por eso digo, se nota la diferencia, ¿eh? Sí, ara fa 20 graus. Tu ara et podies treure la samarreta i bé... A ver, hace fresquito, sí, porque está nublado. Es tiempo primaveral. Imagínate en primavera, ¿no? Por la mañana, te levantas por la mañana, está nublado, pues eso. Pero sí, hay gente que va a manga corta. Sí. Estoy contento, tú. Estoy no, pues, te estic dient, no es nota tant perquè estàs molt apagat per parlar. Sí, es que me... Sí. Puede ser. Últimamente estoy como más... Se l'ha tret la seva zona de confort, la seva platgeta, la seva caseta que mira la platja, se li ha tret i ara ell ja no és persona. No, es verdad, ¿eh? Estoy como más apagado, no sé. Bueno, ¿Será que voy... que estoy retrasado una hora? Estás retrasado una hora, estás... Bueno, però podem... A veure, què més podem fer? Del viatge, el viatge en tema Covid, què tal? Com ha anat? Com és l'aeroport anar amb tema Covid? ¿Qué vos ha pasado? Bueno, pues nada, hemos llegado a Canarias y nos han pedido pues documentación. Una señora que no es ninguna autoridad, pero nos ha pedido un documento y se lo hemos dado, ya está. Vale, pero no vos han fet PCRs ni res, vos han deixat passar per aquí. Sí, nos han dejado pasar y ya está, nada más, ningún control, nada de nada. Vale. Y ya está, vas a los sitios, enseñas tu documento y bueno, a los sitios. Solo he ido a un sitio que me lo han pedido y cuando se le he enseñado el papel, ni lo ha mirado. Vale. Y ya está, y hemos entrado y a partir de aquí hemos ido a todos los sitios sin ningún problema. Vale. Escolta, ¿se pots ensenyar els volcans que tens darrere una altra vegada? Sí, no, además es que precisamente esta isla son todos son volcanes, mira. Ya. Escolta, Dani, i pujar un volcà d'aquest i baixant fent la croqueta no et dona ganes o què? Ay, hacer la croqueta no sé, eh? Igual me rascaría un poco l'esquena, eh? Però bueno, però això que et polix, la pell morta. Sí, también.
Sí, sí. Pues no, 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 no m'apeteix fer la croqueta. És que és per a fer alguna cosa. Mira, tenim també terra de dos colors, negra i roja, ja detrás. Ah, sí, mira. Mira. Tenemos... És que si no fos per mi no ens ensenyaria res a les Canàries. Mira, veus? Es que estoy en un sitio un poquito... Hay poca cosa que ver, aquí. A ver, a ver. Estamos en el aeropuerto. Ah, és a l'aeroport on esteu. Ay, el aeropuerto, a 5 minutos del aeropuerto. Ah, és terra negra, terra roja, quin canvi de colors, Molt bé, molt bé. Sí, sí, mira, aquí, la roca volcànica. Roques volcàniques. Mira, mira. Molt bé, molt bé. Perfecte, mira quina roca. Mira quines pedres, tu. Mira quina perra, Pedra. Perra. Una sí, pedra, sí, sí. Que això em va molt bé per emportar-se-ho a la banyera, De casa, com a decoració. Oye, y ayer, mira, ya que es verdad que estoy hablando poco, ayer fuimos a comer a un sitio y me dieron de comer, nos dieron de comer mojo un picón. Pescado. Ah, pescado. No, el mojo picón también, pero un pescado que se llama picuda, que no sé si alguno de aquí, no sé si es que como el nombre cambia, pescado que hacía 1 metro de largo. ¡Hola! Buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Era como una merluza, o sea, era súper jugoso, era grueso, sin espinas. Sí, sí. Nos comimos los 4, con ese solo pescado comimos los 4 y nos sobró. ¡Ostras! ¡Ostras! De papas arrugadas, el mojo picón, mojo verde, una ensalada, postres, bebida, los 4 nos pusimos, vamos, I muy para, bien de precio. I per esmorzar, no heu fet allò que fiquen, que és com una farina tostada a la llet? ¡Hombre, sí! ¿Com es diu? No, ay, me he olvidado, el gofio. El gofio, el gofio, a mí me encantaba el gofio. ¿Me podías portar sí, el gofio? ¿Me podías portar gofio? Sí, pues ara? Mira, el gofio, lo que hicimos en esta comida fue tomar gofio escaldado. ¿Cómo? Tú tienes que tomar gofio escaldado. ¿Tú sabes lo que es gofio escaldado? No, no sé. ¿Muyallo qué? Muyallo. Ay, mi niño, el gofio escaldado es caldo de pescado con gofio. Y entonces es como si fuera una paella, pero vomitada. No. Qué raro, qué asco, ¿no? Vamos a ser menos escatológicos. Sí. Como una paella triturada por la Thermomix. Ah. ¿Sabes? Una cosa... Porque es como así, es como una pasta. Sí, o sea, es pasar el suc del peix amb el gofio, barrejar-ho. Y queda como una pastita, así como depende, hay quien le da más, parece más puré, en este caso parecía más crema, una crema así muy densa, y estaba riquísimo. Uh-huh. Oye, el gofio, el plato de gofio para los 4, con el 2,50 €. Ah, però jo el gofio sempre l'havia ficat per esmorzar i me so raro, no?, que sigui també per fer per a mi. Por eso te lo he dicho, para abrirte una ventana nueva al mundo gastronómico. Escolta, porta gofio, apunta, coses que has de portar a Canàries, gofio. Gofio, sí, si me lo dejan pasar. Home, t'ho deixaran passar, que no és droga, que es pensaran que és cocaïna. No, però igual se piensan que és dinamita, o tu. No, perquè és farina, no? Al final no deixa de ser farina. És farina, sí, sí, sí. Y si quieres gofio, te traigo gofio. Tú tráenos gofios. Pero al final es farina tostada, ¿no? Es farina tostada de maíz, de blat. De blat. Molt bé, molt bé. Sí, molt sí, bé, sí, molt sí, bé. Sí. Ah, llavors heu menjat bé, tot bé, correcte, allí a les Illes Canàries. No, hemos comido muy bien y barato, muy bien de precio. Hmm. Y el servicio perfecto delante del mar, o sea, el mar ahí mismo. Ya, ya. Muy bien, y esto es algo que se agradece, creo que es una parte importante de los sitios donde vas, la gastronomía. Claro, es que la gastronomía forma molta part dels viatges, o sigui, no es menja bé, no? Anglaterra no es pot anar. Hombre, no, sí, sí, aquí es verdad que en España la cultura, España, en Italia, en Grecia, lo que es la comida mediterránea es mucho mejor, pero todos los países tienen cosas, lo que pasa es que hay que saber dónde ir, y saber encontrarlo. Es ya, que es si vas a Inglaterra, mejor vais a un restaurante chinés. Bueno, es verdad que es mucho más limitada, ¿no? La gastronomía, la gastronomía británica, o menos conocida, pero ni mucho menos es tan buena. Ya. Pero un buen roast beef, sus guisantes, su salsa de carne, y si está bien hecho, está buenísimo. Para eso es aquí, también. Sí. Pero no, escucha, que estamos en Lanzarote, que no estamos Lanzarote, vale. Personalidades de Lanzarote, ¿qué tal la gente? Menos el del hotel, que... Sí. Iba muy subidito. Aquí hay mucho peninsular.
Lo que llaman godos, aquí en Canarias. A los ah, somos, godos. Som godos, nosaltres, allà a Canàries. Sí, 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 se llaman godos. Hay mucho godo que trabaja aquí en Canarias y seguro que era peninsular. Vale, vale. ¿Cómo es el gentilici dels de Lanzarote? Yo creo que es lanzaroteños. ¿Sí? Creo que sí. Ah, vale, vale. Creo, no estoy seguro, pero creo que sí. ¿Qué te iba a decir? Ayer, mira, hablando un poco de cultura, ayer fuimos a la casa de César Manrique. ¿Ah? César Manrique es, bueno, era un escultor, un arquitecto, artista canario muy conocido aquí en las Islas Canarias, y tiene esculturas por toda la isla. Y fuimos a una casa muy bonita que tiene, y mañana vamos a la otra casa que tenía en el otro lado de la isla, que lo que tiene este hombre muy particular es que él tenía, porque falleció, él lo que hace es integrar, hablo de la arquitectura, sí, integrar la arquitectura y adaptarla a la naturaleza. ¿Me explico? Es decir, si hay una montaña con subidas y bajadas y con huecos, pues él no quita nada de eso y mete la casa en esos huecos y la adapta. Ah, amigo. Como David el Nomo. Y entonces... Sí, exacto. Yo invito a la gente que ponga casa de César Manrique y van a flipar en colores. Porque es que además, esto que acabas de decir es verdad, sí, porque ves una de las casas que tiene en la otra parte de la isla, se ven esas ventanas redondeadas así, adaptándola a la forma de la roca, pero con su cristal, todo muy claro. El hombre también tenía dinero, ¿eh? O sea, claro, es para hacer cualquiera. Es para hacer eso, de pasta. Aquí sin pasta... Al món aquest sense pasta no es pot fer res. No, 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 pero... La filosofía es bonita, ¿no? Porque el tío pues se adaptaba a lo que había, no destrozaba el lugar, no lo fastidiaba, ¿no? Cortaba árboles, digamos, ¿no? Lo adaptaba. Ajá. La verdad es que fue interesante ver la primera casa, una casa, oye, de Hollywood, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Gran. Súper bonita. I podeu entrar dins de la casa, i untat dins de la casa i tot això. Sí, sí, sí. És com sí, el Gaudí de Lanzarote, ¿no? Pues mira, además tiene... Pues sí, sí, es una mezcla entre Gaudí, Miró, porque tiene algunas cosas parecidas a Miró, con este arte ecléptico así de colores. Bueno, pensa que Gaudí, diu que Gaudí, totes les seves obres estan basades en elements naturals, basades. Sí, 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 por eso. Sí, sí. Pues sería un símil bastante conocido y es probable que se conociera. Molt bé. No se conocía, no, porque César Manrique es más moderno. Escolta, no, no, Dani, i clar, encara no he anat a la platja perquè heu tingut la pluja aquesta de la calima. I el fred, però anireu a la platja, no? Ya lo veremos. Nosotros nos dejamos fluir. Vale. Be like water, my friend. És que hi ha platges nudistes, eh? No me digues, ostres, se puede... Hi ha moltes platges nudistes allí a Lanzarote, eh? ¿Tú cómo lo sabes? Porque yo cuando vaig ser petit i els meus pares anàvem a estitejar allà a les Illes Canàries. Ah, esto no lo sabía. Sí, i a Lanzarote jo me'n recordo que va ser el primer home despullat, queda molt fil que diré a continuació, però el primer home de color despullat i el crit de la meva, de les nostres mares que quedaven «Ah, mira, mira, mira!» I els petits, què? I ens van apartar ràpid, que en aquella època era diferent. Però sé que havia molta platja. I vaig veure el penis d'un home de color. Ara entiendo tus traumas, ara los entiendo. Tinc un trauma. Però que hi ha moltes platges nudistes allà a les Canàries. Pues no lo sabía, que había muchas que particularmente era conocida por esto. No tenía ni idea. Fíjate, una cosa más que sabemos de... Però ja ho saps, ja et faràs un selfie quan vagis a una platja aquestes, no? Sí, sí, sí. También te digo que, claro, lo que hemos visto no había nadie en la playa, porque, claro... Fa fresqueta, clar. Sí, sí, sí. Fa fresqueta. Fa fresqueta. Sí, me haré un selfie si voy a la playa. Sí, vale. No te preocupes, de cintura para arriba. No, todo. Tu ja has mostrat tot a les xarxes socials. Hombre, todo no, ¿eh? Este año me he vuelto a bañar, sí, como hago cada año, y me han diseñado, a ver si consigo hacer una captura de pantalla porque no hay fotos, un bañador que era el bañador mascarilla. Ya me puedo arribar a imaginar, es como un triquini, ¿no? Sí. Vale, ya me arribo a imaginar. Lo que pasa, si te lo estás imaginando, pero no, porque resulta que las dimensiones de las gomas que me habían puesto eran demasiado elásticas, sí, demasiado anchas. Entonces imagínate cómo la mascarilla no lograba sujetarse con firmeza No me voy a imaginar. A la parte baja. No me voy a imaginar.
per favor, era, no. Era difícil. Per les hores que era són, difícil. No vull arribar a imaginar, no vull tindre aquesta imatge al cap. Pues, pues nada, no, no te lo imagines mejor, si no, no dormirás hoy. Molt bé, Dani. I nada, pues, sí. Pues hoy estoy contento porque hoy parece que el día acompaña y si todo va bien hoy vamos al Parque Nacional de Timanfaya. Molt y bé. Hay cosas que ver. Iremos a Fuerteventura la semana que viene, seguramente. Hosti, però quant de temps esteu allà? Com se nota, la gent rica, com estireu les vacances, eh? Una semana estamos. Això és de rics. Tampoco es tanto. Això és de rics, eh? 4 días en un sitio y 3 en otro, ya está, porque hay que aprovechar. De una isla a la otra tardas media hora, Jordi. Ya. Vas a Fuerteventura y es otra historia. Fuerteventura ya es playas de arena blanca, qué curioso, ¿no? Claro. Ya no hay tanto, no es tan volcánico. También hay gente despullada, ¿eh? Ya hay playas nudistas, ¿eh? Fuerteventura. Estás muy bien informado, ¿eh? De playas nudistas, de todas. O sea, yo, que vaya con cuidado. Que a lo mejor te penses no que... No sabía yo que eras... Que a lo mejor no penses, a lo mejor penses, que és que a lo mejor arribes, perquè sé que ets molt despistat, et penses que és un volcà i a lo mejor no és un volcà. És un home que està prenent el sol. Bueno, seria un hombre de raza negra, ¿no? Entonces, porque si es de esas dimensiones... Bueno, també hi ha arena blanca, en Fuerteventura, ¿eh? Ah, sí, és verdad. Que ho sàpiga. Bueno. Molt bé, amb aquesta imatge de Dani, disfrutant de les Illes Canàries, amb família, vacances, vacances al gener, quina enveja, eh? Quina enveja, la pròxima vegada sí. Crida'm. Sí, vale, cap problema. Canviem els papers. T'aviso i voy a la ràdio. Jo vaig a no, no tengo tantos recursos como tú. Fíjate, me he quedado al principio así como dormido, aletargado, sin saber qué decir. Amb vergonya, no? I encara estàs allà avergonyit, eh? Estàs allà avergonyit. ¿Eh? El dimarts que ve encara estaràs aquí, no? No, ah, no. Regreso el lunes. Ah. Regreso el lunes. Vale, doncs el dimarts os cuento qué tal ha ido todo. Amb el jet lag d'aquesta hora de retras, a veure com sí, funciona. Sí, terrible, esto es terrible. Dani, a ver qué tal el martes. Moltes gràcies per deixar-nos acompanyar-te en aquestes vacances a les Illes Canàries. Avui ha sigut un especial turisme. Sí, gracias a ti, Jordi. Especial turisme, moltes gràcies i que vagi molt bé i que disfrutis. Vale, igualmente. Vinga, doncs, adéu. Adéu.